La noche del viernes, el poeta Francisco Mesa presentó en la Galería Ángela Peralta su libro Cuaderno de las Apariencias. Dentro de las actividades especiales del taller poético La Frontera Indómita, un proyecto del Instituto de Cultura de Mazatlán y Andraval Ediciones. El público asistente escuchó el intenso diálogo que el ganador del premio Clemencia Isaura de Poesía 2010 sostuvo con el poeta mazatleco Moisés Vega y con la editora Maritza López, directora de Andraval Ediciones, en torno a una obra que revela el hondo sentido autocrítico con el que este autor aborda el oficio poético. Moisés Vega se encargó de agotar los aspectos formales, temáticos y estéticos de esta obra, en la que Francisco Mesa mezcla la reflexión, la apuesta por la sonoridad exquisita y los cuestionamientos sobre la escritura. Por su parte, Maritza López recalcó la importancia del Cuaderno de las Apariencias como parte de la colección Punto Luminoso. Al final, el público interrogó al poeta sobre las dificultades, satisfacciones y deberes de un poeta y también se rifaron dos ejemplares de Cuaderno de las Apariencias para que el público conociera a detalle la exquisita fuerza lírica de Francisco Mesa.